La presentación comenzará en 2 minutos. Pregué, per motius de seguretat, cuiden els corredors laterals i agafen el seu seient. Per a gaudir con calma aquest acte, els demanem, per favor, el màxim de silenci. Gràcies. Una croqueta y una empanadilla. ¿Son paella? Sí, y empanadilla.
Doncs va, ara me n'en diré que tinc ara ja de fer parlar d'una cosa interessant. És que m'estic abonint. Aquesta terra de flors, arrosada per la mar blava i pintada en molts colors, ha llençat el càlid brot que tinta l'alegre flama. Preciós! Que bonico! I cada dia en cames... I si cal, que no és per tot el mar. He llençat el càlid brot que tinta l'alegre flama. I si va, i tant el ver, no sé què és la... Ei! No va a les xustetes! Festivalera, ¿no? Pero que ellos aburrían.
Yeah.
get my fill. Everybody wants a thrill. Paying anything to roll the dice. Just one more time. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. But the movie never ends. It goes on and on and on and on. Strangers, who
so very special. I wish I was special.
Thank you.
viva, la senyera i el nostre estandard. Ells són els símbols que ens guiaran a qualsevol lloc. Que va començar des de molt xicoteta sent fallera d'aquesta comissió. D'aparença tímida, però sempre divertida. Enguany viurà un somni meravellós que els seus pares des del seu coret faller intentaran fer realitat. Ella va ser la nostra fallera major a 2018 i avui s'acomiada d'aquesta comissió per ocupar el seu càrrec com a component de l'acord d'honor de la fallera major infantil de Torrent. Rebem a la component de l'acord d'honor de la fallera major infantil de Torrent, Daniela Fernández Pajuelo. Thank you.
a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto, e mi hai portato con te. A te io canto una canzone, perché non ho altro, niente di meglio da offrirti, di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. Thank you.
com a record que ella, un any, va ser una de les xiquetes que es va representar en un paller infantil.
manera, abans d'acomiadar-se, vol donar el testic a Núria per a viure un any ple de màgia, posar-li la banda com a falla major infantil.
El siguiente de la comisión hará la entrega al obvio del pergamino que la acredita como fallera mayor infantil. En una vespra de conducir, reprema una persona con la cual Nuria según que se identifica una miqueta. Una dona de espíritu creativo y volador, y molt fallera. Ha fet vibra aquesta comissió moments inolvidables. I avui està així perquè no ha volgut deixar passar l'oportunitat de traure esa xiqueta de pataletxa al cap, que porta en el seu cor faller per exaltar la nostra fallera major infantil. No hay postales ni souvenirs, no hay selfies ni vídeos a vuelo de dron, capaces de captar cómo un destino puede llegar a transformarnos. Quizás a volvernos un poco más valientes, más audaces. Les contaré una historia, una bella historia, un cuento hecho realidad, donde su protagonista me ha contado que podemos representarla como una bella hada. Pero nuestra hada no es una hada cualquiera, es soñadora, creativa, amiga de sus amigas, que siente un amor infinito por su familia, perseverante y luchadora. Y nuestra querida hada tenía un sueño, el llegar a ser fallera mayor infantil de su comisión, la que tanto quiere, que ha crecido junto a ella y que siente tanta admiración y tanto amor hacia sus falleros. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Sí, nuestra protagonista del cuento, nuestra bonita hada, eres tú, Nuria. La fallera mayor infantil de 2019, de la falla Lope de Rueda y Virgen del Puig, Nuria Galarza Requena. Mi voluntísima Nuria Galarza Requena, fallera mayor infantil de 2019, de la falla Lope de Rueda. Que vivísimos fallerets, que compartim la seua cor d'honor. Daniela Fernández y Pajuelo, componente de la cor d'honor de la fallera mayor infantil de Torrent de 2019. Fallera mayor de 2019, Pilar Ballesteros y Castellanos. Presidenta Andrea Linares y Felipe. Fallera mayor infantil de Torrent de 2019, Leire Gallego y Ruiz, acompañada por la seua cor d'honor. Chiquets, amics, fallers, familiars y todos los que tenim el gust de poder viure y amar el món de les falles. Bona vesprada a tots. Tinc el plaer i l'honor de donar-li homenatge a la nostra màxima representant infantil de la nostra voluta comissió. Antonio Machado escribió: si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Significado de nuestra querida Nuria, nuestra hada está consiguiendo en este año. Soñar despierta. Todo cuento tiene un comienzo, un dulce principio. Todo empezó un 19 de mayo de 2018. Donde nuestra protagonista Nuria fue elegida como fallera mayor infantil y así dio inicio a un sueño que pasó a ser vivido despierta. Y todos los que te rodeamos y queremos, sentimos un gran orgullo verte poder representar a nuestra comisión como tú solo sabes. Tu delicadeza, tu sencillez, tu saber estar. Descripciones que son pocas porque los que bien te conocemos sabemos que eres una niña que persigues tus sueños, tus metas. Y pones todo el amor para que salga todo perfecto. Y es increíble cómo lo haces, Nuria. Yo soy fan número uno de todo lo que haces, las grandes ideas que tienes. Pero claro, estas ideas, ¿de dónde pueden haber venido? De dos grandes falleros que son muy, muy queridos en esta comisión y que yo personalmente admiro y quiero. Porque con su toque mágico hacen que se vuelva deslumbrante y brille sin necesitar luz. Sí, son tus papis. Emilio y Amparo,
falleros incansables de su comisión, y sé que Nuria se siente tremendamente orgullosa de ellos. Amparo y Emilio, gracias, infinitamente gracias, por todo lo que realizáis y trabajáis de una manera sin igual. Vuestro buen hacer cada año se vea representado en nuestra comisión. Dos falleros que con su esfuerzo y que de manera incansable trabajan teniendo una luz muy especial. Todo un orgullo ser sus amigos y conocerlos. Siempre aprendemos de ellos. Gracias por tanto. Siempre os estaré agradecida por darme el placer de un día como la exaltación de Nuria pueda dirigirme y obsequiar a Nuria con mis humildes palabras que salen de lo más profundo de mi corazón. Espero estar a la altura de tal circunstancia. Y si Nuria puede estar también muy orgullosa, es de su otra mitad. Quien le da los mejores consejos, quien le mira con un prisma muy particular, porque además, entre otras muchas facetas de este año, es su fotógrafa. La guía con su mano por el mejor de los caminos es su hermana mayor Ruth, una mujercita a quien la vemos también crecer y se ha convertido en una bellísima persona. Fue nuestra fallera mayor infantil en 2014 y formó parte de la corte de honor de la fallera mayor infantil de Torrent de 2015. Gracias por tus consejos durante estos días. Me enorgullece tener una juventud tan implicada en su falla. Pero he de confesar, ahora que no me escucha nadie, que tú, Nuria, no habías sentido ser fallera mayor infantil, como cuando, por ejemplo, fue tu hermana Ruth. Siempre has trabajado muy duro en la falla, pero no te sentías el llegar hasta ser fallera mayor infantil. Hasta que un día, a través de un lenguaje muy particular, ibas dejando posits en la nevera con mensajes subliminales como hola, y tu madre lo leía pero no presentía lo que querías decirle, porque qué gran suerte la nuestra, sentiste que querías ser fallera mayor infantil y llegó un siguiente posit y le dijiste a tu madre, ¿sabes lo que quiero? Y con gran valentía le comentaste lo que realmente anhelabas desde hace mucho, el poder llegar a representar nuestra comisión. Gracias, Nuria, por haber tomado esa decisión. Somos muy afortunados de ser este año nuestra princesa de cuento. Y si continuamos escribiendo nuestro cuento, les puedo contar que nuestra hada, en su corazoncito por el amor de las fallas, les viene de raíces familiares, donde en un lugar muy privilegiado y quien puede ser uno de los causantes de que estemos hoy aquí, exaltando a Nuria por el cariño que sienten a las fallas, quienes fueron quienes enseñaron y mostraron cómo son las vivencias falleras. Ellos son sus abuelos, sus yayos Marisol y Eugenio. Eran falleros de una falla vecina, la falla de San Roque, la cual se pueden sentir muy orgullosos porque Eugenio fue uno de los causantes de enseñar, aprender y contagiar a Torrent un acto tan emotivo como el canto de la Rosoleta. Luis y su familia comenzaron a ser falleros de la falla de San Roque y poco después tuvimos la gran suerte de pertenecer a nuestra comisión, que desde hace muchos años es su comisión. López Redueda, es vuestra otra mitad. Somos familia de hecho, y por qué no, de derecho. Pero Nuria, he de destacar unas joyas que te regalaron el pasado sábado, viernes. Unas joyas de Buñolera, que con gran emoción me enseñaste, debido a que tus abuelos, Emilio y Amalia, desde muy pequeños os enseñaron a querer Buñol. Y como cada verano, me comentaste dos vestidas de Buñoleras, tanto Nuria como tú. Y por ello vuestros abuelos se sentirán muy orgullosos, porque os guiaron en las fiestas de Buñol. Son preciosos. Gracias a sus yayos, a sus abuelos, a sus tíos y tías, porque sé que Nuria se siente la fallera más orgullosa de la gran familia que tiene. Y Nuria, aunque Eugenio y Amelia no puedan verlos, ellos de una manera están contigo y están orgullosos de verte en ese trono tan especial. Nuria, nuestro conjunto va cogiendo fuerza, pero hemos de añadirle muchos más ingredientes, más aventuras, música, amor, complicidad y, ¿por qué no?, más brilli-brilli. Hemos de añadirle más brilli-brilli porque si no, no tenemos nada. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En lo más preciado que puede tener un fallero, una fallera mayor infantil, es su corte de falleritos y falleritas. Ellos son los que te admiran y nunca te van a dejar sola, los que te van a acompañar en cada acto, en cada concurso, quienes te van a respaldar para que tus fuerzas nunca se vean desvanecidas y van a hacer que tu año sea lo mágico que pueda ser. Mira a tu alrededor, son ellos y ellas los que sustentan este preciado decorado. Además,
yo lo puedo admirar en tu grupo de corquetes, que no te dejan ni un minuto sola. Ellas están siempre implicadas en cada acto de la falla, pero este año es especial, porque viven como su gala es una gran fallera mayor infantil. Vuestra amistad os une desde bien pequeñitas. Sois unas grandes amigas. Habéis conseguido, junto al resto de componentes de la corte infantil, insignes momentos y nos habéis dejado perplejos en la habilidad de cada concurso, de cada playback infantil, en cada teatro infantil, en cada cabalgata, y todo ello acreditado con sus respectivos primeros premios. Desde ser una bonita hada hasta el último baile de la cabalgata con sus Catrinas, los falleros de la comisión os miramos, aprendemos y admiramos. Con muchísimo respeto, porque los retos que habéis conseguido podemos destacar que entre muchos actos que habéis realizado las cabalgatas infantiles, todo un espectáculo en Torrel, y es que lo hacéis único cada año. Momentos que se nos quedan grabados en nuestra memoria y que hacéis que nos sintamos los falleros más orgullosos de todo Torrel. Hacéis que cada lema, que cada baile sea diferente y único. No podemos quereros más. Gracias por enseñar los pilares básicos de nuestra vida. Pilares como la constancia, implicación, perseverancia. Y poner todo el amor en vuestro trabajo. El resultado tan solo puede ser éxito absoluto. Como he dicho, aprendemos mucho de vosotros. Y es que la falla es la mejor extraescolar. Y si vuestro grupo de cortetes crece y sigue creciendo, y nosotros aprendiendo con vosotras. Anécdotas puedo seguir contando hasta fallas. Pero creo que sería demasiado extensivo, ¿verdad? Como por ejemplo, cada viernes en el casal, estáis esperando que los mayores terminen de cenar para que en un momento con el mismo mantel de las mesas hagáis vuestro concurso de vestidos particular, donde tu musa, tu gran amiga Lisa, sea tu modelo. Pero claro, en competición, ¿a quién puede ganar? A Nuria. Tu astucia de poder crear en un momento un vestido y ganar a sus amigas con el mejor de los vestidos en la pasarela de la comisión Lopera es ella. Eres inigualable, Nuria. Bueno, Nuria, nuestro cuento se seguirá escribiendo durante todo tu reinado en nuestro particular libro imaginario. Pero hoy, por fin, ha llegado tu momento. Ser nombrada como fallera mayor infantil. Tu ilusión, tu sueño se ha cumplido. Tienes lo más preciado, tu banda, símbolo que representa la responsabilidad que has aceptado. Vas a ir llenando hojas en este cuento, con mucha ilusión a lo largo de este año. Todas las vivencias, irás guardando con el gran cariño que te caracteriza en tu corazón. Nuria, escucha el silencio. ¿Lo sientes? Es tu corazón que late con fuerza, ¿verdad? Es ese ritmo constante el que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Ritmo a los que ponemos música en nuestros actos, el sentimiento de amor fallero que tú sientes por tu comisión o cuando paseamos por las calles de Torrel durante la semana fallera. Y qué mejor que nosotros para saberlo. Hace unos días me decías, no sé si el día de mi exaltación te pondré nerviosa de no estar nerviosa. Pues no lo estés, tan solo siente y déjate llevar. Nosotros te iremos mostrando el camino de tus sueños felices. Tu comisión no te soltará de la mano ni un momento para que sea un reinado repleto de esencias bonitas, donde tan solo tengas que preocuparte de ser feliz y guardar bajo llave todo lo vivido en tu corazón. Contágete de esta fiesta fallera como solo tú sabes, de su luz, de su música y de su olor a pólvora. Y es que en menos de 2 meses vivirás la Semana Grande Fallera. Junto a tu fallera mayor, Fili Ballesteros, y nuestra presidenta, os deseo un reinado lleno de grandes momentos, porque todo lo que esté en nuestras manos, así lo haremos. Serán días de descansar poco y vivir a flor de piel todo lo que ansías. Veremos y descubriremos tu monumento fallero de tu artista Ramón Solar. Pasarás por las calles de Torrel y nosotros, muy orgullosos de verte desfilar con cara de felicidad. Ahora sí, pongo punto final a este cuento fallero y deseo de todo corazón que mis humildes palabras te hayan llegado a tu corazón. Ha sido todo mi esfuerzo y empeño para que así sea. Espero que hoy haya sido un día inolvidable para ti
y la magia de las fallas, como tú bien sabes, estés inmensamente feliz, porque compruebes que eres nuestra fallera mayor infantil. Y he de decirte que la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que la mire. Los más brillantes amaneceres, los más románticos atardeceres, los paisajes más increíbles se pueden encontrar siempre en el rostro de las personas queridas. Cuando no hay algo más claros y profundos que tus ojos, cuando no hay grutas de las maravillas comparables, cuando no hay lluvia que supera tu llanto y sol que brille más que su sonrisa, la felicidad que sientes hoy es el inicio de todo el reinado que te espera. La felicidad es quien la conoce, como tú sabes, Nuria, quien pueda amarla y adorarla. Falleras y falleros, ante todos ustedes, la fallera mayor infantil de la falla Lope de Rueda y Berche del Puig del año 2019, Nuria Galarza y Requena. A vosotros, falleres y falleretes, amics y amigues, tan solo dirles moltíssimes gràcies per la seva assistència i espero saber disculpar-me si en algun moment no he estat a l'altura d'aquest gran acte. Per a mi ha sigut tot un orgull i l'ho he fet des del més profund del meu cor, el poder transmetre l'amor d'una fallera sent a la seva condició. Moltes gràcies, bona vesprada i fins sempre.
Caballeros Castellanos y la presidenta Andrea Linares Felipe.
Paula Domínguez Alonso. Acordats al primer temps.